pero que de pueblo no tienen nada y por el contrario solo viven sumergidos en su burbuja de privilegios, despegados de lo que en realidad atañe al pueblo mexicano. Bueno, lo que está pasando es que hay un cambio de mentalidad, son nuevas circunstancias y hay quienes no advierten de que existe una nueva realidad y que ya no se puede, como siempre lo digo, poner vino nuevo en botellas viejas. Entonces, ¿qué pasaba? Había una especie de enajenación en donde era normal hacer muchas cosas. Se le aplaudía al corrupto, se le ponía de ejemplo. El que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad, el que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad. Era normal el que se utilizaran expresiones racistas, porque era una falta de conciencia, así, casi colectiva. Entonces, una persona pensaba que no estaba mal decir cualquier cosa, lo veía normal. El obtener una ganancia ilícita, se pensaba que era un negocio y que era producto de la habilidad y de que era porque se tenía buenas agarraderas, buenas influencias y había que colarse. Y esas expresiones de que, oye, yo tengo esto, o pobre gente que no tiene, o cosas de ese tipo, no son expresiones, vamos a decir, de mala fe. Apúntele bien. Era una mentalidad que prevalecía. Lo veían y lo siguen viendo en algunos casos normal. Es como el caso del rey. Una eternidad más tarde. Porque así era. Entonces tenemos que celebrar los cambios que se están dando ahora. Que nos estamos fijando en la realidad de los otros, que nos está preocupando la situación del prójimo, que no es nada más cómo nosotros vivimos, sino cómo viven los demás. Yo les aseguro que quienes hacen esas expresiones no las hacen pensando que están mal. Es lo que comentaba sobre el racismo y de gente académica. Por eso no hay que confundir la educación con la cultura. La cultura es muchísimo más, pero mucho más que la educación. Ahí terminamos.